Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 empezará analizando qué ocurre en la Fiscalía General de la Nación luego de los escándalos de falsos testigos, de rebajas excesivas de penas y ausencia de fiscales expertos en el sistema penal acusatorio oral. Situación que incluso ha alertado al propio fiscal general Eduardo Montealegre. Luego de casos como el de Sigifredo López, caso Colmenares, fallas administrativas y ahora hasta un supuesto falso positivo judicial en el fraude electoral del Valle en el Cauca, en el 2012, expertos afirman que la Fiscalía está a punto de una catástrofe. ¿Qué pasa realmente con el ente acusador? ¿Cuál será su futuro? Lo debatiremos esta noche aquí en 360 grados. Y nuestro segundo tema de la noche será una advertencia al proceso de paz hecho por el polémico procurador Alejandro Ordóñez. Guerrilleros de FARC con condenas, crímenes de lesa humanidad, no podrán hacer política. El procurador ha afirmado en estos días que el acuerdo que negocia el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC no puede sacrificar la justicia, enfatizando que las FARC son victimarios y no las víctimas. ¿Tiene razón el procurador Ordóñez o está actuando fuera de su área? También lo debatiremos aquí esta noche en segundos. Y no se vayan, porque ya volvemos con nuestros invitados. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360, a Ervin Hoyos, a Dagoberto Charri, a Guillermo Rivera y por supuesto también a Abelardo de la Espiella. Caballeros, bienvenidos y qué placer, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, Hassan, como siempre. Complacidos. Doctor Charri, qué placer como siempre y quisiera empezar con usted este debate. ¿Por qué? La razón es muy simple. Usted es un reconocido jurista, penalista y demás. Y el tema de fondo es la Fiscalía. ¿Está la Fiscalía atravesando un gran momento de credibilidad? ¿Está en crisis la Fiscalía? ¿Cómo percibe usted la Fiscalía? Bueno, hay una honda crisis en la Administración de Justicia primero, en la Fiscalía después, y finalmente la impunidad campea en todos los sectores de opinión y de la nacionalidad colombiana. Pero un editorial o una nota que sacó la revista Semana es una filípica y una capilinaria para demostrar la inmensa crisis que afrenta o que afronta. Y pone varios puntos. Varios puntos. Seis puntos. Muchos de ellos racionalmente aceptables. Pero yo quiero referirme a los que considero más importantes y trascendentes. Todas las copias son malas y se han dicho que las segundas partes no son buenas. Nosotros nos copiamos un sistema, lo importamos de los Estados Unidos y de Inglaterra. No somos originales en materia penal nosotros. Y copiamos partes buenas, partes regulares y partes peores. Por ejemplo, grave crisis, que no hubiésemos dotado el presupuesto necesario para formar criminalísticos, que son los investigadores expertos, que son el elemento axial de la investigación. O sea, en ese momento no los hay. No los hay. No los hay. Una orden que da un fiscal puede durar varios días porque tienen precedente de órdenes. Y entonces no tienen los elementos, no tienen las máquinas, no tienen los automotores, no tienen los incidentes fundamentales en el desarrollo averiguatorio de un proceso penal. Punto grave. Y no lo hemos mejorado. Punto dos, creamos unos jueces de garantías que no son constitucionalistas. Y entonces vemos asimetrías en las decisiones para llevar la gente a las cárceles. Nunca entenderemos cómo una señora que raptó a un niño, secuestro gravísimo. Un secuestrador, sí. Bueno, y entonces dijeron que no era peligrosa porque no le había dado maltrato al niño durante, o a la niña durante varios días. Nada es más grave que esa apreciación de ese juez de garantías, porque el secuestro es tan grave o más que el homicidio y de un infante es doblemente vitando. No me vaya a soltar toda la información de una vez, pero lo que usted acaba de poner, por supuesto, quiero que lo podamos debatir a fondo. Ervin, bienvenido. Muchas gracias, Hassan. Mire, el tema de la Fiscalía, usted ha sido también uno de los primeros en señalar los puntos más críticos. Y tiene que ver, por supuesto, con el cartel de falsos testigos. Algo que se ha utilizado, que ha servido en otros casos, que se ha visto en el caso de Sigifredo López, que lo hemos visto ahora en el caso Colmenares, y eso ha puesto la atención en el tema de la Fiscalía. ¿Está en crisis el ente acusador?
El ente acusador empezó con una crisis ética y entró a una crisis moral y ahora pasó ya a una crisis que se confabula con el delito directamente para administrar justicia, para ejercer justicia. O sea, no es admisible que un fiscal hoy esté pagando un testigo y estén demostrados casos de fiscales que están en la cárcel también por haber pagado testigos para manipular procesos. Colombia tiene una crisis moral, la sociedad, y esa crisis moral de la sociedad se ve reflejada allí, en la fiscalía. Esa influencia de vectores desde los distintos sectores de la sociedad están representados en la fiscalía. El paramilitarismo está metido en la fiscalía. La guerrilla tiene influencia en la fiscalía. Ahí está la denuncia que hizo Richard Mahoca hace 3-4 años, cuando justamente se demostró que había más de 100 personas infiltradas en la fiscalía, la cúpula de las autodefensas movía los procesos dentro de la fiscalía, y así mismo lo han hecho las FARC, lo han hecho los narcotraficantes. O sea, hay unos tentáculos de demasiado poder, tanto que en este momento hay fiscales, yo tengo contacto directo con fiscales que están bajo temor y bajo amenaza por tomar decisiones, porque hay dentro carteles que están funcionando. Mire, no nos vayamos de desaparición. Leo El Espectador el día de hoy. Dice, titular: se desinfla proceso por presunto fraude electoral en las elecciones del Valle del Cauca. Y lo siguiente que dice el pequeño artículo, lo siguiente que dice es: la preocupación es que se convierta este caso en un nuevo falso positivo judicial, pues en este momento, según los documentos del juez, las pruebas no son claras. Abelardo, bienvenido. Gracias, Hassan. Yo creo que la gran tragedia de Colombia es que no hay justicia. Más de la mitad de los presos de Colombia son inocentes. Y vamos a ese viejo adagio jurídico que el maestro Charry conoce bien: es mejor tener 200 culpables en la calle y no un inocente en las cárceles. Esa es la gran tragedia, pero no solamente eso, la justicia selectiva sigue siendo para los de Ruana, para la gente de provincia, para los más tontos. Pero si nos vamos más allá, no hay presupuesto para que trabajen. Bien lo mencionaba el maestro Charry, y efectivamente no hay suficientes policía judicial para adelantar las labores investigativas. Pero tampoco hay papel en los despachos. Pero tampoco hay viáticos para que los fiscales se desplacen a impulsar las investigaciones. El panorama es lamentable. Lo bueno de todo esto es que el fiscal Montealegre se ha percatado de las falencias, está tratando de corregirlas, y de la mano con el vicefiscal se han creado una serie de unidades para impulsar las grandes reformas que requiere la fiscalía. El tema de los falsos testigos es gravísimo. No puedo imaginar una cosa más terrible que un funcionario judicial provocando a un testigo, comprándolo, incitándolo para que mienta en una versión. Eso es francamente lamentable, y lo he visto varias veces. Pero hay que decir también, en honor a la verdad, que así como hay gente que está infiltrada por los grupos al margen de la ley, hay gente muy decente que trabaja honradamente, por supuesto, de manera muy constante y disciplinada todos los días, y que a pesar de ello no puede sacar adelante los temas porque no hay presupuesto, porque no hay infraestructura, y porque además el gobierno se da el lujo de no sacar el presupuesto necesario para la rama judicial. ¿Cuánto se está ganando un fiscal especializado? Veamos el tema de la reforma, veamos lo que pasó con el paro. ¿Cuánto se gana un fiscal especializado, un juez especializado? 6 millones de pesos con todos los problemas encima. Por favor, eso es importante que el gobierno tenga en cuenta, y en vez de invertir dinero en campañas reeleccionistas, lo importante sería que se destinara el dinero adecuado para nivelar el salario de los funcionarios judiciales e invertirle al ente investigador. Punto importante. Congresista, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, Hassan. ¿Cómo vio usted el tema de la fiscalía? ¿Me preocupa? Sí, por supuesto que me preocupa, pero yo no quiero entrar en un diagnóstico en el que han coincidido aquí mis compañeros de panel. Yo quisiera quizás empezar por coincidir con lo último que señala el doctor Abelardo de la Espriella. Por fortuna, el actual fiscal general de la Nación ha tomado cartas de este asunto. Y yo debo dar fe que desde los primeros días de su ejercicio como fiscal, y lo digo porque lo planteó en reuniones con las diferentes bancadas del Congreso, él señaló que el tema de los falsos testigos no era un tema de ahora, era un tema de tiempo atrás. Y era un tema al cual había que prestarle la atención debida. Segundo, ha planteado un proyecto de ley que le otorgue facultades al presidente de la República, de tal manera que a través de un decreto
se pueda modernizar la Fiscalía General de la Nación, se pueda poner a tono con los desafíos que tiene la persecución criminal de hoy, que no es la misma de 1992, de 1993, que fue cuando se expidieron los decretos reglamentarios luego de la constituyente de 1991. Ahora, yo lo que creo es que lo que hay que hacer en este momento es rodear al Fiscal General de la Nación y ayudarle en ese propósito, que tiene que ver, primero, con que el Congreso le permita esas facultades al presidente, que tiene que ver con mejorar presupuestalmente la Fiscalía. Ese proyecto trae algo muy importante, y es la creación al interior de la Fiscalía General de la Nación de una escuela para poder justamente formar lo que está diciendo el doctor Charry, señalaba el doctor Charry, a los criminalistas. Pero entonces, que en el sistema penal acusatorio esa es finalmente la esencia del trabajo de los fiscales. Ese argumento donde dicen que es que no la dejaron arrancar, que es que operativamente no ha funcionado, que la han frenado, que se ha dado todo tipo de obstáculos, ¿es válido o no es válido? Es decir, es válido en cuanto a los resultados se refiere, pero hay que mirar las causas endógenas y las exógenas. Eso que estamos nosotros demostrando, que no hay quien investigue, se traduce en privaciones injustas de la libertad. De acuerdo. Y eso nos cuesta a los 46... Charry, me permite un paréntesis. Siga, muy pequeño. Siga, representante. Es que esas privaciones ilegales de la libertad le están significando al Estado colombiano la segunda causa de condenas patrimoniales. Ni siquiera, bueno, al Estado por supuesto, pero al bolsillo de los colombianos, que son los que terminan pagando las condenas contra el Estado. Y le agrego, en este momento, el año pasado, acaban de decir las estadísticas, pagamos 12.372 demandas y condenas por privación injusta de la libertad, que valen 19 billones de pesos. De manera que trabajamos todos los colombianos y pagamos los impuestos. Sí, pero yo creo que es un tema más estructural que un tema, digamos, más de forma que de fondo, porque hay gente muy buena, pero no puede trabajar porque, por ejemplo, tampoco hay dinero suficiente para el programa de víctimas y protección de testigos. Pero, doctor, ¿cómo se para una persona, una audiencia, a señalar a un criminal cuando el Estado, la Fiscalía, no puede protegerle porque no hay recursos para protegerle? ¿Y cómo termina privada una persona injustamente de su libertad cuando no hay suficiente policía judicial para las indagaciones que requiere una investigación penal? Vamos a ver el tema, por supuesto, ampliado, de lo que significa lo que algunos llaman feria de rebajas, lo que se llama también el tema, que ustedes lo han puesto sobre el contexto de falsos testigos, pero por supuesto también que se pierdan expedientes, se cambien fiscales en momentos cruciales de la investigación y todo lo demás. Hagamos la pausa y ya regresamos para seguir debatiendo aquí en 360 si hay o no una crisis profunda en la Fiscalía General de la Nación. Durante muchas décadas, la investigación en Colombia, el proceso penal, ha estado estructurado y fundamentado básicamente en el testimonio, pero el testimonio es un medio de prueba muy frágil. Por esa razón nosotros tenemos que crecer la prueba indiciaria, la prueba técnica, incorporar las nuevas tecnologías que se producen en el mundo a la investigación criminal. Regresamos a 360 declaraciones, por supuesto, del fiscal general Eduardo Montalegre. Erwin. Mire, yo cuando ocurrió el caso de Sigifredo López, fui y me reuní con el fiscal general. Le dije: fiscal, yo sé que el caso de Sigifredo López es un falso positivo. Yo mismo hice la reconstrucción de todos los hechos de cómo ocurrió lo de los diputados del Valle. 72 fuentes no formales entrevisté para reconstruir los hechos. Y nunca en ninguna de esas versiones aparece la mención de un civil, menos de un diputado, menos de alguien como Sigifredo López. Le dije: totalmente comprobado, para una operación comando, ese es un montaje. Y le dije por dónde iba, y le dije: además, señor fiscal, como periodista, tengo más de 100 casos documentados de falsos testigos similares al de 100 Israel. Casos, más de 100, trabajo periodístico. Entonces, a partir de ahí, nace la iniciativa de llevarle al fiscal todos esos casos para revisión. Hicimos pública esa iniciativa, y en ese momento tenemos más de 1.400 casos documentados. ¿Documentados de qué forma? Un fiscal que le paga 5 millones al testigo para convencerlo de que dé una declaración. Le dan un libreto y al tipo se le pierde el libreto. ¡Qué horror! Pero... y de esos hay cientos de casos más. El caso de Gidis Medina. Yo no creía en Gidis Medina.
y lo digo textualmente aquí, no creía en Gidis Medina, hasta que empezamos a investigar el caso y nos encontramos con el testimonio de un familiar de ella misma que fue traído de Barranca Bermeja, lo llevaron a la casa de Nariño, se reunió ahí con el señor Moreno, luego lo llevan al DAS y él mismo dice, a mí me dieron 20 millones de pesos. Pero está para la que otra cara de la moneda. Para que yo, claro, está la otra cara. Está la otra cara de la moneda, pero, de los falsos testigos. Déjeme termino. Entonces, él recibe 20 millones de pesos y utilizan a un mismo familiar de Gidis Medina para condenarla a 32 años. Y así sucesivamente hay cientos de casos más. Y hay veces pero que le dan dinero a un testigo para que exculpe a una persona, claro, que está implicada, es que, para que se pierdan expedientes, para que se pierdan expedientes. Están las dos caras de la moneda. Es que hay todo. Ahora, lo más deleznable de todo es el funcionario judicial, claro, que ofrece dinero y que se presta para eso. Pero mire, también hay un cartel de abogados que se presta para eso. Mire, hay cartel de abogados, cartel de fiscales, hay cartel de todo. Abogámsters. Que permite que el dinero sea una razón para comparecer a los despachos judiciales. Punto primero. El testimonio, la más, óigame bien, infamante de las formas demostrativas de los hechos, es el principal instrumento probatorio en el Código Procesal vigente, ley 906 de 2005. Y entonces, ha dicho el fiscal, que lo acabo de ver en unas declaraciones, que ese no es el principal instrumento, porque claro, por lo menos el 48% de los testigos que comparecen a claro, un despacho judicial van debidamente informados. Y libreteados. Libreteados, porque uno lo lleva a sus amigos, o el enemigo lo lleva a la parte contraria. Uh-huh. Y entonces, estando en demostración, verificamos lo que está diciendo. Mire, el periodista. Pero la tiene clara el fiscal general. Y a mí me parece, sí, que la fiscalía está en crisis, pero había que llegar a este punto de inflexión para tomar unas medidas que lleven a que se resuelvan los problemas de fondo de la fiscalía. El congresista Rivera pone sobre el tapete y dice, tienen que darse unas reformas, por supuesto, tienen que haber unos cambios. Y el representante lo dice muy claramente, unas son las necesidades jurídicas de hace 20 años y otras las que imprimen la comisión de delitos, por ejemplo, como los delitos informáticos. Hace 20 años no teníamos información, valga la tautología o la redundancia, de ese tipo de temas. Necesitamos gente experta. Pero vamos por partes. A mí me parece interesante destacar la aseveración que hace el fiscal. Dice, el testimonio, primero, es un delito vulnerable, frágil. Es una prueba vulnerable, muy frágil. Segundo, en la mayoría de los estados, sobre todo en los países desarrollados, las pruebas técnicas han ido superando la prueba testimonial. Por supuesto. Y debe ser así. Y la tecnología en Colombia aún no la hemos apropiado para la investigación judicial, de tal manera que el testimonio no sea la prueba reina, sino una prueba adicional, con otras pruebas valorable, contrastable con, claro, las pruebas técnicas. Mire, en alguna ocasión, hablando con una muy buena fiscal. Pero buena, ¿a qué se refiere, representante? Muy buen investigador. Muy buen investigador. Aclare, porque se puede prestar. Y adicionalmente a lo otro también, que es importante. Aclare, sobre el otro no hago ningún comentario. Y me explicaba una prueba técnica muy sencilla que permite valorar un testimonio. Y veo que en el caso Colmenares, en alguna de las partes utilizó algo de ello. Es, si un testigo dice estar en un lugar determinado a una hora determinada, hoy que la inmensa mayoría de los ciudadanos usa teléfono móvil, es triangulación, es no solamente la triangulación de las llamadas, que era lo que yo ya conocía, es establecer a través de las celdas dónde está ubicado, desde dónde sale o a dónde llega las llamadas, para saber la ubicación exacta en la hora exacta del testigo. Ese tipo, digamos, de experticia técnica es la que permite saber si un testigo está diciendo la verdad, pero mire, o si un testigo está mintiendo, claro, o si hay que dudar de eso. Se los quiero preguntar en un contexto muy, muy práctico y viéndolo en la realidad. No en algo que haya pasado hace una semana, sino algo que acabamos de saber hace minutos. Y aprovecho que están dos reconocidos penalistas para que me saquen de dudas, a mí y a muchos. El caso de este patrullero que acaba de ser, que fue encontrado después de 9 días sin vida, su cuerpo sin vida, acaban de dar el dictamen de medicina legal, y en el cual están diciendo que la causal de la muerte es una caída desde altura, causa de la muerte, que presuntamente es un accidente, pues eso es el dictamen. Y la pregunta que yo les hago es la que se hacen muchos en este momento. Cuando se empieza a dudar de las imputaciones de la fiscalía y cuando se empieza a dudar
de los dictámenes de medicina legal, ahí no hay, no está pasando algo. No, claro, pero es esto, yo quiero creer que el dictamen de medicina forense, eso requiere un análisis de contexto. Claro, pero usted tiene que tener unos indicios. Bueno, una persona se quita sus ropas, se priva de su chaleco, deja sus armas y luego aparece cayendo. ¿No pudieron empujarlo? Claro, por supuesto. Ahí está. Lo más probable es que lo hayan asesinado y que parezca un accidente. Ahora, el crimen perfecto. Lo que no significa que medicina legal esté equivocado. No, el dictamen demuestra que cae de una altura, pero no dice si fue empujado o si se resbaló con una cáscara de plátano, qué sé yo, cáscara de banano. No, lo que estamos mirando es que genera gran duda. Es decir, genera gran duda, y cuando se empieza a dudar de la justicia, cuando se empieza a dudar de los dictámenes de la fiscalía, que es el ente acusador, el contexto, eso ya genera una gran duda. El contexto es este, Hassan. El hombre entra a un operativo y resulta que aparece muerto 9 días después, supuestamente por un accidente. Es absurdo. No sé si es que los penalistas somos un poco... Tienen que pensar así, tienen que pensar de esa forma. Digamos que vamos más allá de lo que resulta evidente para otros y tenemos una mente un poco más retorcida para pensar en ese tipo de cosas, y yo creo que lo que probablemente ocurrió es que lo hicieron parecer un accidente porque sabían que si se probaba o se lograba demostrar por la vía técnica que era un asesinato, pues esas personas iban a ser objeto de una persecución muy fuerte por parte de la fuerza pública. Doctor Charri, porque también quiero ganar la palabra. No, es que esto forma parte, pues, de la honda crisis del sistema. Hoy en ningún proceso dejan de existir 1,000 o 2,000 o 51,000 interceptaciones que no corresponden a las transliteraciones. Sí. Y tú le preguntas al policía que investiga, que por demás no depende del señor fiscal, porque esa es otra cosa. Es otra Está rama. Diversificado es otra y dividido el control de los investigadores. Claro. Y entonces dice, yo identifico la voz a puro oído. Puro oído es una banda de guatavita que tocaba una sola pieza, puro oído. Yo tuve un caso así. Es otra cosa. Entonces es otra cosa distinta. Yo tengo casos muy parecidos. Vamos a empezar, porque quiero que toquemos otro tema, por supuesto, que tiene que ver con las declaraciones del señor procurador. Pero vamos a las conclusiones. Sí, sí. Simplemente quería agregar algo con lo que la Fiscalía ya cuenta, y es muy importante. Y cuenta a partir de esta administración. Es la unidad de análisis de contexto. Como es todo el contexto en el que se mueve la macrocriminalidad, que me parece que el ejemplo este del policía hallado muerto, cuyo informe de medicina legal indica que fue un accidente, y un poco recojo el análisis aquí de los penalistas. Pues, claro, puede parecer un accidente, pero estaba metido allá en una olla del crimen. Claro, estaba en una operación. Claro. Hay un informe, que ese informe lo que tiene que decir es simplemente la causa final de la muerte. Claro, así es. Pero el análisis de contexto que es el que hay que hacer, la autoridad judicial, es parte fundamental de la investigación. Deme una parte fundamental, Ervin, de todo este debate, y tiene que ver con las soluciones. Porque el problema es el siguiente. La rama judicial en este momento atraviesa una crisis profunda, una crisis además de credibilidad. No lo estamos diciendo algunos, lo dicen las propias encuestas. Lo dice absolutamente todo. El tema lo muestra en todos los sentidos. Y la gran pregunta, Ervin, es si se empieza a dudar de un ente acusador, de una parte tan fundamental de la justicia, ¿qué podemos esperar? Mire, hay que analizar la base. Y la base del problema está en dónde se recopila la prueba. ¿Quién coge esa muestra? ¿Quién toma la huella? ¿Quién recibe los primeros elementos probatorios? ¿Quién lo está haciendo? ¿Y quién lo está haciendo? Unas personas que incluso no tienen ni siquiera el bachillerato, que como no tienen el bachillerato, su asignación salarial es absolutamente paupérrima, y ellos son susceptibles de ser comprados bajo cualquier condición. Y si encima de eso dependen de un padrino allá adentro, y que lo está moviendo de acuerdo a las necesidades que tiene, pues ellos son fácilmente corruptibles. Ese es el problema. Estamos hablando que esas decisiones están metiendo personas a la calle. Esos problemas de esas decisiones que se toman en la calle, que se recopilan con un afán de protagonismo, porque también caímos en la justicia show. Hay un tema importante. Caímos en la justicia show. La farándula de la justicia. Entonces aparecemos nosotros los periodistas. Y alguien decía, si no hubiese abogados ni periodistas en el mundo, estaríamos en paz. Señor, aparecemos nosotros los periodistas presionando por la inmediatez
de los resultados. Claro. Y la autoridad se ve presionada a buscar dar una respuesta y se cometen unas ligerezas tan graves como todos como los casos todo lo que hemos visto. Mire, tengo que hacer la pausa porque cuando volvamos, quiero aprovechar también este pool de invitados para preguntarle sobre las declaraciones que ha dado el procurador general Alejandro Ordóñez en el tema de las FARC y, por supuesto, de la participación en política. Ya volvemos, no se vayan. Los derechos políticos hacen parte de los 5 grandes puntos de negociación entre el gobierno y la FARC. Por lo cual debe inferirse que cobran especial relevancia para los altos mandos de este grupo armado. La participación en política quedará proscrita a la luz de las normas vigentes para los miembros de la FARC que hayan sido condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Quiero decir algo, señor. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar, por supuesto, de las declaraciones que ha dado el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, frente a la participación en política o no de miembros de FARC. Y quiero también preguntarle, Ervin, a usted de primero este tema, porque es impresionante lo que ha pasado. Usted ya está recibiendo, usted prácticamente se volvió objetivo militar de las FARC, desde que está pidiendo y movilizando una marcha el 15. Ellos me han declarado objetivo militar desde hace muchos años. Pero en este momento, pero ahora ya lo hacen por redes sociales, por sus páginas web, formal y oficialmente. O sea, ya es un documento oficial del secretariado leído en Cuba por Marcos Calarcá. Hoy le volvieron a mandar otro. Hoy mandaron otro hace unas entonces horas. Se lo pregunto claramente. Cuando uno realmente ve esas declaraciones, cuando se adelanta un proceso de paz donde evidentemente la participación en política es una pieza fundamental, porque entonces se diría, si los de FARC, miembros de FARC no pueden hacer política, entonces ¿para qué se sientan en la mesa? Pero uno al mismo tiempo los ve amenazando directamente y señalando con el dedo, uno se pregunta si el procurador tiene razón o no. ¿Usted qué opina de lo que dice claramente Alejandro Ordóñez? A ver, toda persona, y aquí hay penalistas, toda persona que sea condenada es una condena que le da a la sociedad por un crimen que le cometió a esa misma sociedad. Entonces esa sociedad no puede levantarle esa condena para que luego venga a legislar a esa sociedad. ¿Sí? O sea, sería un acto contraproducente a la naturaleza de las mismas normas que genera una sociedad. Entonces, por lógica razón, un condenado, y más por crímenes de lesa humanidad, por terrorismo, no puede venir un día a hacer política para que después se vuelva un legislador y legisle sobre lo que él mismo violó. Se lo pregunto desde la otra orilla y le lanzo la pregunta a congresista. ¿Cómo lo ve usted las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez y las declaraciones que da él? Bueno, yo quisiera ir por partes. Primero, rechazar la amenaza de la que ha sido objeto Ervin y solidarizarme con él. Me parece que desde ningún punto de vista se justifica una amenaza contra un ciudadano y con mayor razón contra una persona que está movilizando a la sociedad por una causa pues tan noble como es la terminación del secuestro. Yo creo que las declaraciones del procurador se refieren al marco constitucional hoy vigente. Si la memoria no me falla, creo que es el artículo 122 constitucional que dice que las personas condenadas por delitos relacionados con narcotráfico, pertenencia a grupos organizados al margen de la ley, en fin, concierto para delinquir, no podrán ser servidores públicos, no podrán inscribirse como candidatos a los cargos de elección popular. Ese es el marco constitucional hoy vigente. Luego, si él se refiere a eso, pues tiene razón. Si usted me pregunta mi opinión, ¿qué creo yo? Colombia tiene la obligación internacional de investigar y de sancionar los crímenes de lesa humanidad. De esa obligación Colombia no se puede sustraer. Lo que Colombia sí puede definir es cuál es la sanción y cuáles son las inhabilidades que genera esa sanción. Eso sí es de la soberanía del Estado colombiano. ¿Y usted cree que eso se puede cambiar, digamos? Pero le doy otro dato. Hay unos principios, que son los principios que definen la justicia transicional, que son conocidos como los principios de Chicago. Entre ellos existe uno que se denomina el vetting, que es el veto que se le debe imponer a los perpetradores de crímenes contra la humanidad, a los violadores sistemáticos de derechos humanos, para que no puedan ejercer funciones públicas. Fundamentalmente, esa figura surgió a propósito de las dictaduras. Ya
hechas estas reflexiones de orden constitucional, ¿cuál es mi apreciación? Yo creo que si se llega a un acuerdo de fin del conflicto, sí hay que resolver constitucionalmente algunas posibilidades. Reforma constitucional. Para que de la lucha armada se pase a la lucha política. Si usted me pregunta más allá, ¿todos? Yo le diría que no. Todos no. Es mi opinión personal. Me parece que en eso hay que tener algún tipo de selectividad. Pero esa es una discusión que hay que dar. Lo que sí creo que hay que garantizar es que los que están en la lucha armada puedan hacer una lucha de carácter político, porque lo contrario, esto no tendría sentido. Sí, los críticos, por supuesto, dicen que el procurador se quedó corto. Homicidio, tortura, violación, que no sean crímenes de lesa humanidad, deben impedir elegibilidad. Ahora, yo se lo pregunto, ¿qué dice usted frente a las declaraciones del señor procurador? Todo lo que diga el procurador por razón de su investidura nos merece respeto. La mayor parte de las afirmaciones que él formula, nosotros no las compartimos desde el ala democrática del derecho. Pero hay una cosa importante. Aquí hay dos altos funcionarios que fueron guerrilleros y participaron de una contienda terrible y tremebunda. Navarro Bol y Petro. Y pudieron ser parlamentarios con el doctor Rivera y pudieron ser altos funcionarios del Estado. Esto implica que un proceso para conseguir la paz implica igualmente reducción de las medidas restrictivas. Primero, porque hay dos figuras que utilizaron los del M-19, la amnistía y el indulto, que tienen rango constitucional. Soy puntual. El tema Timochenko, el tema Iván Márquez, el tema Santrich, el tema Granda. Deben estos señores, bajo el ordenamiento jurídico que usted, congresista, lo explicaba muy bien, o bajo las declaraciones del señor procurador, o bajo lo que se llegue a una mesa de negociaciones, terminar el día de mañana sentados en el Congreso donde está usted legislando. Una moción de privilegio. Perfecto, maestro. El presidente del Uruguay fue guerrillero, sí, señor, y está manejando un país de manera por eso se que genera admiración. Primero, toda mi solidaridad con Ervin. No tiene presentación que en medio de un proceso de paz reciba amenaza de la FARC. Eso es realmente deleznable. Yo creo en el proceso de paz y creo, al igual que el honorable representante, que hay mecanismos jurídicos. De hecho, yo he preparado un documento que se llama Estrategia Jurídica de la Incorporación Política de la FARC, en donde señalo claramente que sin violentar los tratados internacionales se puede llegar a ese punto, porque de otra forma, para la FARC no tendría sentido la negociación. No podemos pretender que una gente que está en el monte, que no ha sido derrotada del todo, se entregue mañana porque sí y además mandarlos a una mazmorra. No, creo que hay que hacer un esfuerzo, pero hay que hacer un esfuerzo porque esta paz debe concertarse con una paz política y no judicial, porque luego entonces no va a haber paz nunca. Y creo también que el señor Timochenko, que el señor Iván Márquez, con todas las atrocidades que han cometido, le podrían prestar un buen servicio a la democracia si abandonan las armas. El señor Ordóñez dice lo siguiente y vamos a ver declaraciones. Es respetable lo que dice el procurador. No estoy de acuerdo, pero es muy respetable. Pero mire lo que dice. Dice, advirtió que los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en Colombia después del año 2002, así como los crímenes de guerra que hayan sido perpetrados después del 5 de noviembre del 2009, son competencia de la Corte Penal Internacional. Se puede reparar. Veamos declaraciones y volvemos a la mesa de debate. Veamos declaraciones del procurador. Miembros de esa organización han sido condenados y quienes aún están siendo investigados por este tipo de delitos. Basta traer a colación los siguientes hechos victimizantes cometidos por esta organización como crímenes de guerra o de lesa humanidad. Algunos ejemplos. Las informaciones que se han recibido sobre posibles ejecuciones de policías con tiros de gracia, incineración de heridos o el uso de armas prohibidas por el derecho internacional. Y la colocación de explosivos en el cadáver de uno de los policías fallecidos y la instalación de minas a quiebrapatas podrían constituirse crímenes de guerra, sin mencionar el reclutamiento de niños y el desplazamiento forzado. Ahí está. El disenso es la base de la democracia. Me parece bien que el procurador exponga sus puntos de vista. ¿Qué dice usted, Me parece bien que no tengamos el nuestro, pero hay mecanismos jurídicos. Déjeme contarle esto, que se incumplen los tratados internacionales. Es que la norma constitucional es clara, mi querido representante Rivera. Son los delitos que no sean políticos ni delitos culposos los que inhabilitan para llegar al Congreso de la República. No, pero el problema es saber si los delitos de ellos... Pero el 122
Claro, la sola pertenencia a una organización. Pero si se supone que el delito político es lo que hay que definir. A la enmienda habría que hacerla. Hay que hacerla. Claro, pero hacerla. Estamos hablando de cambio. Lo que tenemos que verificar es esto, Hassan. Si el delito que ellos cometen es político o no. Si están impugnando un Estado y aspiran, oígame bien, no, a quebrar el establecimiento. Eso es lo que hay que definir primero que sí, todo. Sí, de acuerdo, todo. Porque la norma es clara en ese sentido. Digamos, hay dos cosas que hay que definir. Uno, la reglamentación de la reciente reforma constitucional, más conocida como el Acto Legislativo para la Paz, que lo que le entrega como competencia al Congreso es, a través de una ley estatutaria, establecer cuáles delitos pueden ser conexos con el delito político. Ahí hay una primera discusión que hay que dar. Pero yo digo algo muy rápido frente a lo que dice el procurador. Creo que el procurador se refiere a la entrada en vigencia del Estatuto Internacional de Roma. Por eso él parte de una fecha en adelante. Claro, lo que ocurre con el Estatuto Penal Internacional, y estoy aquí al frente de penalistas, es que la competencia la asume ante la ausencia de investigación y de sanción a través de los tribunales nacionales. Competencia subsidiaria. Claro, es subsidiaria. Luego, lo que habría que hacer es, Colombia, repito, no se puede sustraer a investigar y sancionar. Pero sancionar no necesariamente significa privación de la libertad. Esa es una decisión que hay que tomar. Pero eso son los y temas... sancionar significa también definir qué inhabilidades produce esa sanción. No, y eso es de la soberanía colombiana. Colombia sanciona. Por supuesto. Sí, claro. Si el procurador reconoce además esa parte. Mire, tengo que hacer la pausa obligatoria y ya regresamos para seguir debatiendo sobre esas declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez en cuanto a la participación en política de miembros de FARC. Ya volvemos. Pues el anhelo de paz no puede ser alcanzado a cualquier precio. Existen obligaciones internacionales que limitan el margen de acción del gobierno nacional, así como se evidenció que la sociedad colombiana no está dispuesta a permitir impunidad para los miembros de esa organización. En últimas, verdad y reparación son igualmente parte integral de hacer justicia. No debe olvidarse que la FARC son victimarios, no víctimas. Muchas gracias. Ser respetable. Sí. Regresamos a 360. Erwin, lo dice el señor procurador, son victimarios, no son las víctimas. Yo creo que aquí el procurador está, por lo menos en esas dos últimas palabras, dignificando a los que más les ha costado la guerra en Colombia, a las víctimas, a los que pusieron la cuota de sangre, a todos esos policías que han muerto, a todos esos soldados que han muerto. Y ojo a lo que le cuento, Hassan, me dicen que hay otro golpe duro y parece que hay muchos policías muertos en este momento. En este momento. En este momento. Bueno, si eso es como parece ser y las fuentes que le llegan a usted, no directas, policía muerto. Caloto. Lo que estamos viendo evidentemente es una ofensiva, y una ofensiva porque estamos en medio... Pero ¿por qué ocurre eso? Y permítanme ustedes los especialistas decir algo. El cobarde es cobarde, el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Nosotros como sociedad hemos dejado totalmente desprotegidas a nuestras fuerzas, a esos soldados. Como sociedad nunca hemos reaccionado. El problema más grave nuestro como sociedad es la indiferencia. Sí, pero, aquí, hasta que nos golpean es que reaccionamos. Pero entendamos algo, y yo sé que es difícil que la gente lo entienda en sus casas, la lógica de la guerra. No se ha acabado el conflicto con la FARC. Claro. El ejército nos persigue, perdón, no estoy justificando nada. Simplemente que la lógica del absurdo de la guerra, como en cualquier guerra, nos indica que si la FARC es perseguida por el ejército, por la policía, tienen que repeler el ataque y el ejército en medio del proceso tiene que darles de baja si se los encuentra. Es que, entonces, pero a ver, esa es la dinámica de la guerra. Vamos por partes. Vamos por partes. ¿Hay que legitimar, los violentos? No. Dividamos la intervención. Mira, si alguien ha sido víctima de la FARC somos los provincianos. Nos hicieron salir de nuestras tierras. Sí, claro. En Córdoba nos persiguieron, nos asesinaron a los capataces de nuestras fincas. Pero hay que entender que estamos en un momento, maestro, hay que abstraerse de muchas cosas sin olvidar que el proceso pueda avanzar. Estamos aquí en esta mesa hoy discutiendo este tema apasionante y toda la inmensa masa de colombianos que nos escuchan tienen como desiderato la paz. La paz es un imperativo nacional. Claro. Todo lo que conduzca a realizarse, bueno, hay que estimularlo. Pero, doctor, por supuesto, dentro de los márgenes legales. Donde yo voy es a lo siguiente. Hay una dinámica de la guerra.
La guerrilla ataca, las fuerzas reaccionan y sucesivamente se persiguen, pero es una confrontación entre los entes armados. ¿Qué ocurre con el papel de la sociedad civil? De acuerdo, en Colombia? De acuerdo. Ahí es donde yo voy. Somos una sociedad civil que no reacciona. Pero a ver, ¿qué pero tenemos que esperar? Notando y connotando en todos tus programas, no hay una reacción nacional en favor de la paz. Pues no hay la marcha, pero cuando recibe una amenaza de muerte directa. Entonces yo estoy promoviendo una marcha cuando veo que la guerrilla amenaza con seguir secuestrando. Cuando la guerrilla amenaza con seguir atacando poblaciones, yo digo, pero ¿dónde está la sociedad que no reacciona? Pero que no dice nada. En medio de una negociación, eso hace parte de la dinámica de la negociación. Entiéndame que una cosa es la dinámica de la negociación y otra es el papel de la sociedad. ¿Por qué la sociedad está quieta? Bueno, el procurador está ejerciendo su función como representante de la sociedad. Él lo está diciendo y que va a vigilar el proceso. Claro, lo ha dicho, y son sus funciones constitucionales. Claro, entonces yo lo que digo es, la sociedad tiene que actuar aquí, tiene que recuperar ese poder que vamos tiene. Vamos a ver cuántas personas te acompañan. Ese es el 15 de febrero. Hay una pregunta que se lanza directamente, representante. Se la manda Daniel Duque Tamayo. Dice lo siguiente. ¿Es contra las FARC? Sería bueno preguntarle al representante Guillermo Rivera si estaría de acuerdo con darle las prerrogativas del actual proceso de paz a las autodefensas, a las AUC. No. No. No, de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, una cosa es... Y por una razón. Porque la guerrilla... Así utilice métodos similares a las de las autodefensas, están confrontando al Estado. Las autodefensas no estaban confrontando al Estado. Las autodefensas estaban haciendo el trabajo sucio del establecimiento del Estado en ese país, desafortunadamente. Esa postura es inconstitucional. Esa postura es inconstitucional por lo siguiente: la ley de justicia y paz. Yo esa ley no la voté. Perdón, prescribe claramente que cualquier beneficio que se otorgue a futuro a otros grupos armados ilegales le será reconocido la autodefensa, pero hay un principio constitucional de igualdad. No. El artículo 13 de la Constitución. Principio de igualdad. Claro, hay principio de igualdad en la Constitución, pero es que las circunstancias son distintas. No. Este país tiene que perdonar para uno y para otro lado para poder tener paz un día. No. Esa paz a media no sirve. Eso, y ese perdón a media no sirve. Doctor Abelardo, eso tiene que ver con el concepto de conflicto armado. No, conflicto armado existe cuando hay una organización ilegal que confronta al Estado. No, perdón. Luego, no existe conflicto armado cuando hay una organización ilegal que está combatiendo al lado del Estado. Se los voy a poner los delitos se cometieron. Vamos a ponernos una perspectiva, se nos acaba el tiempo, doctor Charri, brevemente. Vamos a decir entonces que tiene que haber un mecanismo distinto para las FARC y tiene que haber uno distinto para las AUC, cuando para la gran mayoría de colombianos ambos son delincuentes, eso es ambos son criminales. Sí. El artículo 13 de la Carta no permite ese tratamiento diferenciado. Claro. Cometieron los mismos delitos, asesinaron de la misma manera. Ellos no tienen derecho a participación en política. La igualdad no es aritmética constitucionalmente hablando. Es más, ni siquiera la igualdad formal frente a la ley. Precisamente. Una alteridad y otredad, que son personas distintas precisamente, a lo que nosotros pensamos. Como la igualdad no es aritmética en derecho, la aplicación del principio de igualdad no puede ser idéntico por el solo hecho de su aplicación. Las circunstancias son distintas. No, el concepto del conflicto armado es esencial para resolver esta situación. Vamos por partes. Pero deme sus conclusiones en 20 segundos. Y luego vamos a hablar. Deme sus conclusiones. 20 segundos. Dentro de la ley, crimen es crimen, venga de donde venga. Perfecto. Para de contar. Es que eso no es lo que está en discusión. Es que no estamos discutiendo. Mire, Hassan, lo que tiene. No estamos discutiendo si las FARC cometen o no cometen crimen. Pues estamos hablando de participación en política. Yo dije aquí, recuerdo lo que dije, que el Estado colombiano no se podía sustraer de su obligación internacional, que hace parte del bloque de constitucionalidad, de investigar y sancionar los crímenes. Exacto. Investigar y sancionar los crímenes. Otra cosa muy distinta es el tratamiento que se le pueda dar en una negociación a una organización ilegal que está en el marco de un conflicto armado, de una que no lo está. A unos son criminales que están en el marco de un conflicto armado y los otros no lo están. Ahí está su posición. Y eso internacionalmente, no es solamente la posición, eso internacionalmente tiene un asidero. Representante, hay quienes piensan distinto y se lo puede presentar. Se lo puedo presentar. Están de ese lado de la mesa. Conclusiones en 20 segundos. Mal. Primero, no puede usted aspirar a que una persona negocie la paz para terminar
inmerso en una cárcel colombiana. Dos, claro, ha habido en el Congreso Nacional por razón de los acuerdos. Lo que pasa es que en el tema de las autodefensas, a mí me parece que tenía que ser un sometimiento a la justicia. Iván Márquez fue representante a la Cámara, sí, en razón de acuerdos políticos. A eso es que aspiran ellos, y ese es el punto final. Mire, para lograr... Abelardo, a ese país, 20 segundos y se acabó. A este país lo tiene fracturado desde lo más hondo de su médula ese tipo de posturas. Uno tiene que ser objetivo y coherente, y además darle a cada quien lo que le corresponde, en el mejor concepto ulpiano de la justicia. Y de la equidad. Ah, hombre, por favor, vamos a tratar a la FARC con benevolencia, pero también a los otros actores armados del conflicto. Por eso que este país está así. Perdón, doctor. Y el debate sigue de defensa. No, no, por favor, ¿cómo que no? No lo son. ¿Cómo que no? Fueron patrocinados por el Estado colombiano. No lo son. ¿Cómo lo son, no? Fueron introducidos por los señores. Hay que darle un tratamiento igual a todos frente a la ley, porque eso genera... Ahí están las posiciones y nos podríamos quedar más tiempo. Abelardo Despreya, gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctor Charlie, como siempre. Gracias. Inmensamente gracias. Gracias. Tenemos que parar la guerra y la sociedad civil tiene la decisión de hacerlo. Hay más de 20 policías muertos ahora. Es importante esa información. Congresista Rivera, como siempre, gracias por estar invitado. Gracias a usted por la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.